sí, hola. Hola, sí, hola. 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 Hola, hola, sí, hola. Hola. Bye.
Escucha y obedece, Israel. Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Bendito es el nombre de nuestro Abba Kadosh, su reino por siempre y para siempre. Y amarás a Adonai tu Elohei con toda tu levá, con todas tus fuerzas, con toda tu nefesh. Y estas devarim que yo te mando hoy estarán sobre tu ley. La enseñarás con profundidad a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés en casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Atala como señal en tu brazo, como una insignia entre tus ojos. Escríbela en la hamba de tu casa y sobre tus portales. Amén. Amén. Nuestra guía, nuestra dirección, nuestra instrucción. Tú eres nuestra vida, Abinu Malkeinu. Pues no hay otro como usted, Abba Kadosh. No hay nadie como usted, porque usted ha creado todo, todo lo que existe, visible e invisible, reino, trono, todo lo que es, lo que existe, lo que ha existido, Abba Kadosh. Tú lo creaste y es tuyo y es para ti, Abinu Malkeinu. Hoy venimos ante ti, Abinu Malkeinu, a darle toda rabá, Abba Kadosh, por este gran privilegio que nos da Abinu Malkeinu de poder dar cumplimiento a Abba Kadosh con la mispa de el Shabbat. Toda rabá por este yom, Abba Kadosh de Shabbat, Abinu Malkeinu, que nos concede, Abba Kadosh, de estar delante de tu presencia. Baruj Hu, te pedimos, Abinu Malkeinu, que todos nuestros hermanos Sharot, suyos, Abba Kadosh, en cualquier lugar de la faz de la Eres, que se reúnen para invocar su nombre, para exaltarlo, para adorarlo. Que su Ruach HaKodesh, Abinu Malkeinu, esté sobre todos los que te amamos, todos aquellos como coronas sobre nuestras cabezas. Baruj Hu, Baruj Hu, Baruj Hu, sea nuestro Abinu Malkeinu. Amén,
y amén. Amén. Pedimos por favor a nuestro Shalía que tenga la bondad de hacer la extracción de la Torah y seguir con el Seder del Shabbat. Está dicho en el Sefer de Tehilim, acerca de la relación que tiene el Shabbat con el Yom y la noche. Al director de Tehilim, Tehilim de David. Los chamayín cuentan la que voz de Elohim, el Raquía proclama la obra de sus manos. Un yon comparte al otro yon la noticia, una noche a la otra noche se lo hace conocer. Sin devarín, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la era resuena su eco, sus devarín llegan hasta los confines del Tabel. Elohim ha plantado los chamayín. Una orgel para el sol, y el sol como novio que sale de la ojelá nucial se alegra, alegre se apresta cual guerrero a recorrer el camino. El sol sale de un extremo de los chamayín y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. La Torah de Adonai es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato de Adonai es digno de confianza, da mal sencillo. Los preceptos de Adonai son retos, traen alegría al ley. El mandato de Adonai es claro, da claridad a los ojos. El temor de Adonai es puro y permanece para siempre. Las sentencias de Adonai son verdad, todas ellas son sadecó, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo y quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas y no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mi devarín y mis meditaciones. O Adonai Suri Begulí, roca mía y redentor mío. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Jinlo, Leolam Bae. Adonai es rey, Adonai ha reinado, Adonai reinará por siempre y para siempre. Avinu Sheva Shamaye Kadash Shemeja, Tabo Malkuteja, Yaser Resonja, Kemo Bachamaye, Ken Baares. El Lehen Ukeinu Uzlal. Matzachen bamidbar, ko amar Hashem, matzachen bamidbar, matza matza matzachen, matzachen bamidbar, matza matza matzachen, matzachen bamidbar.
הלא חרגיו ישראל. כה אמר השם, מצא חן במדבר. כה אמר השם, מצא חן במדבר. מצא 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 חן, מצא חן במדבר. מצא 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 חן, מצא חן במדבר. עם שרידי שרידי חרב, הלא חרגי. Baruj Hu Yahshua HaMashiach, Abino Malkeinu, por concedernos el privilegio de celebrar esta noche y de estar en tu presencia, Abino Malkeinu, celebrando, honrando tu nombre. Baruj Atadonai Eloheinu, Melech HaOlam, Boreh Perih HaMosi, Mijairez, Alehen, Hakadosh Beshem Yahshua HaMashiach, Hanasri, tú eres Kadosh y digno de ser alabado, mi Mashiach, eres digno de ser exaltado, Kadosh, Kadosh, eres tú mi Mashiach. Aleluya. Sudabar dice, no quitarás la sal de tus corbanot de cereal, la sal del bri de tu Elohei y el shemen que hace brillar el rostro, sana las heridas, grosura y abundancia de nuestro pueblo y grosura y abundancia de a todos nosotros, aquellos que honramos tu nombre y obedecemos tu dabar. Por eso, Abino Malkeinu, damos honra, alabanza y exaltación a su Shem. Bendito es usted para siempre. Kadosh, Kadosh, Kadosh es su nombre. Barujú, Barujú, Kadosh Bechen. Aleluya. Baruj Hu Abino Malkeinu, por tu gran Ahavá y Emet, porque nos concedes, Abba Kadosh, el privilegio de estar aquí, porque haces caer lluvia sobre la eres germina y da semilla al que siembra, y lejen a nosotros que comemos. Baruj Hu Abino Malkeinu, porque estás siempre pendiente del humano y haces que los Enoshim cumplan Shanim delante de ti. Y hoy, Abino Malkeinu, también cumplimos Shabbat delante de ti. Los años y los Shabbat van juntos de nuestra vida. Perdona todo pecado y maldad de nosotros. Y que esta noche podamos comer este lejen en Kedushá. Límpianos de toda iniquidad con tu sangre, Abba Kadosh. Y ayúdanos a mantenernos puros para que así ofrezcamos una corbán de verdad en ti. Te adoro y te bendigo, mi Mashiach. Aleluya. Hailehen. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay.
Has ungido mi cabeza con perfume y has llenado mi copa a rebosar. Ciertamente el bien y la jesé me servirán todos los chimeis de mi vida y en la valle de Adonai habitaré para siempre. Baruch hatadonai Eloheinu melech haolam borei peri hamosi mihakafe mekidus leil shabbat. Baruch Hu Avinu Malkeinu por tu gran ahavá, emet y verdad, porque cada vez, Abba Kadosh, que nos acercamos a ti, encontramos una razón para seguir viviendo. Tu Shem Kadosh, tu eres Kadosh, Avinu Malkeinu. Concédenos el privilegio de celebrar, Avinu Malkeinu, y honrar tu nombre. Así traeremos a ti, Avinu Malkeinu, alabanza, adoración y exaltación. Que haya alegría y regocijo en este Shabbat, Abba Kadosh. Y que la alegría, Avinu Malkeinu, invada nuestras vidas. Baruch Hashem. Lejaim.
ברחמים תשוב ותשכון בתוכה אשר דיברת בירושלים עירך ברחמים תשוב Baruch Hashem, porque nos permite a nosotros celebrar este Yom Shabbat. Y Baruch, porque siempre estamos allí. Esta semana ha sido una semana de arduo trabajo. Se hizo esta semana la purificación de nuestra hermana Diana. Y mañana estaremos haciendo la presentación de la bebé, Hannah Judith, para que cumplamos la misvá de nuestro Mashiach, establecida en su Torah. De igual manera, se planeaba mañana hacer el Nisuin del hermano Antonio con la hermana Cindy, pero el bebé se les adelantó hoy y nació hoy, así que hay uno más de la familia Icoyiza que acaba de llegar, no de Cali, sino ya de allá arriba, del Gan Edén. Ese viene del Gan Edén. Mi hijo Javier ya está en Samaniego también con su familia. No tuvo ningún obstáculo en viajar de aquí hasta Samaniego, llegando a un pueblo llamado Balalaika. Había un retén de la comunidad allí, del cabildo, que no dejaban pasar la gente, pero él llegó, le dijo: yo vengo con mi bebé recién nacido, siga, 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 siga. En Samaniego había otro retén, siga, siga, siga. O sea, para él no hubo ningún obstáculo. Y estuvo allá en el son, participaron del son, participaron de la celebración, participaron de la enseñanza, que la enseñanza de la Dabar de Hashem, de la revelación, de la profecía. Como ustedes vieron, fue una enseñanza muy fuerte.
Para algunos que todavía quieran persistir en lo suyo, así será. Pero para la Icoyiza y la comunidad Mexijí, no hay otro reparo sino seguir el camino de Hashem como está establecido, ¿verdad? Vamos a ver si para la próxima semana, después de esta, vamos a continuar con el tema de, con un tema que tengo allí que llama, ¿ha venido la revelación a través de las mujeres o a través de los varones? Así dice el tema. ¿Ha venido la revelación a través de las mujeres o a través de los varones? Esta comunidad debe cimentarse en Torá, no en cosas de por allá de Alajá, sino de Torá. La Torá no es Alajá. La Torá es instrucción. Instrucción. Y Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem por eso. Vamos a continuar entonces hoy. Vamos a continuar haciendo la parashá, leyendo la parashá. Y de esta manera estaremos entonces alabando a Hashem. Hay muchos hermanos allí conectados ya. La hermana Liliana Muñoz Ordóñez, el hermano Héctor López de Medellín, la hermana de Yumbo, la hermana Nora de, y familia de Chile, está Miriam Lenis, María Eugenia Franco de Tuluá, está Diego Tobón desde Ipiales, Gildardo Antonio Rendón Beltrán y su familia, Juan Rubio, y hay muchos más, Giovanni Naranjo, Gloria Ávila, Yasuar, Carmen, Yuli Andrea, Andrés Flores y muchos otros hermanos que están allí conectados. Hay muchos hermanos allí conectados, muchos. Claribel desde Pasto, todavía está allá en Pasto. El hermano Arturo Ospina, de los Huacana, desde el Perú, está allí conectado. Está David Amaya, Deborah Garcés, y así, mis hermanos, allí estamos, allí están mis hermanos, también unidos a nosotros para leer la parashá. Así que dispónganse para que leamos la parashá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Baruch Hashem, tenemos hoy la parashá 32. Esta parashá es muy importante porque tiene un título muy, muy edificante. Parashá 32, Lejá Alá, Nisek, ve, asciende desde allí. El Sadí es galardonado con la presencia de Hashem. Está ubicada en el capítulo 33 de Shemot, conocido como Éxodo para aquellos que no distinguen este nombre o esta palabra como Éxodo. Shemot 33 hasta el capítulo 34, la finalización del mismo. La Haftará la tenemos, quiero decirle la página de la Parashá
111. La Haftará la tenemos en Yesayahu, Yermiyahu, perdón. En Yermiyahu, capítulo 1, el texto 4, hasta el 19. La Besorá Hasidut la tenemos en el Sefer o la carta que el emisario Shaul le escribió a Titos, la segunda de Titos. El capítulo 2 del texto 14 al 26. Bueno, allí tenemos el estudio de la Dabar de este Shabbat. Pedimos por favor a nuestro Shaliach tenga la bondad y da inicio leyendo la parasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiyeshanu. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, porque nos das, Sabino Malkeinu, el privilegio de celebrar y de leer tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baomihol ha'amim benatalanu etor atayin tora eme behayan nabetoheinu. Amén. Parashá Lejá Alá Misé. Ve, asciende desde aquí. Shemó capítulo 33:1 en adelante. El Malaj de Adonai con el pueblo. Hashem habló con Moshe: ve, asciende desde aquí tú y el pueblo que has hecho ascender de la tierra de Mizraim a la eres que juré a Abraham. Voy a colocarles allí para que vayan leyendo conmigo los que no tienen Torah. A Yihá y a Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia, enviaré un malá delante de ti y expulsaré al Kenaní, al Amorí, al Jetei, al Perecí, al Jibei y al Jebusí. Irás a una eres donde fluye la leche y la miel. Pero no subiré con ustedes, pues son un pueblo terco, para que no los consuma en el camino. El pueblo oyó esta mala noticia y se apesadumbró, y nadie se puso sus joyas. Adonai le dijo a Moshe: diles a los beneis de Israel, son un pueblo terco. Si yo haciendo entre ustedes puedo aniquilarlos en un solo instante. Y ahora quítate las joyas y yo sabré qué te haré. Y los bene Israel fueron desprovistos de sus joyas desde el monte Joré. Elohim promete su presencia a Moshe. Moshe tomaba la ojelá y la instalaba fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamaba Ojel Moé, casa de fiesta. Y así era que todo aquel el que buscaba a Adonai salía a la Ojel Moé, que se hallaba fuera del campamento. Cada vez que Moshe salía a la Ojelá, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Cada uno en la entrada de su sucá contemplaba cómo Moshe llegaba a la Ojelá. Cuando Moshe llegaba a la Ojelá,
descendía una columna de nube y se colocaba a la entrada de la ojel, y él hablaba con Moshe. Todo el pueblo veía la columna de nube ubicada en la entrada de la ojel Moé, y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno en la entrada de su suká. Hashem hablaba con Moshe cara a cara, como un varón habla con su amigo. Luego él regresaba al campamento. Su sirviente Yahoshua Ben Nun era un muchacho que no salía de adentro de la ojelá. Moshe le dijo a Adonai: ve, tú me dices, haz ascender a este pueblo, pero tú no me informaste a quién enviarás conmigo. Y tú habías dicho, te conoceré por tu nombre y también has hallado bondad en mis ojos. Y ahora, si en verdad he hallado bondad en tus ojos, hazme conocer tu camino para que pueda conocerte, para que pueda hallar bondad en tus ojos. Y ve que esta nación es tu pueblo. Él dijo, mi presencia irá y te dará reposo. Le dijo, si tu presencia no va, no nos hagas ascender de aquí. ¿Cómo se sabrá que he hallado bondad en tus ojos, yo y tu pueblo? A menos que tú nos acompañes, y yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los pueblos sobre la faz de la Adamá. Adonai le dijo a Moshe, inclusive esto que has hablado haré, pues has hallado bondad en mis ojos y te conoceré, y te he conocido por tu nombre. Dijo él, muéstrame ahora tu kavod. Moshe mira la espalda de Elohim. Dijo él, haré que mi bien pase delante de ti y llamaré con el nombre de Hashem ante ti. Mostraré bondad cuando elija mostrar bondad, y mostraré compasión cuando elija mostrar compasión. Dijo él, no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Dijo a Hashem, he aquí que hay un sitio cerca de mí, puedes pararte sobre la roca. Cuando pase mi kavod, te colocaré en una grieta de la roca, te resguardaré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces quitaré mi mano y verás mis espaldas, mas mi rostro no podrás ser visto. Amén. Baruch Hatadonai noten Hatorah. Amén. Continuamos con la parashat. Por favor, hermano John, ¿dónde está? No lo veo. Continúen. Baruch Atadonai noten Hatorah. Amén. Elohim vuelve a entregar las tablas de la Torah a Moshe. Adonai le dijo a Moshe, graba para ti dos tablas de piedra como las primeras, y yo inscribiré sobre las tablas de las de Barín que había en las primeras tablas que quebraste. Estate listo a la mañana. Estate listo a la mañana. Sube al monte de Sinaí a la mañana y párate junto a mí en la cima de la montaña. Ningún varón podrá ascender contigo, ni nadie podrá ser visto en toda la montaña. Ni siquiera las ovejas ni el ganado vacuno podrán pastar frente a la montaña. Él grabó dos tablas de piedra como las primeras. Moisés se levantó temprano en la mañana y ascendió al monte del Sinaí.
tal como le había mandado Ejie, y tomó dos tablas de primera de piedra en la mano. Ejie descendió en una nube y se ubicó junto a él allí, y proclamó con el nombre Ejie. Adonai pasó ante Moshe y proclamó: Ejie, de la eres, Elohim compasivo y clemente, lento para enojarse y generoso en benevolencia y verdad. Preserva la benevolencia por miles de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado intencionado y el error. Y quien no absuelve a los que no hacen teshuva, rememora el pecado de los padres sobre los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moshe se apresuró a inclinar su cabeza al suelo y postrándose, dijo: Si ahora he hallado bondad en tus ojos, Adonai, que Adonai vaya. Que Adonai vaya entre nosotros, pues es un pueblo terco, y tú perdonarás nuestras iniquidades y errores, y nos harás tu heredad. Dijo él: He aquí que establezco un pacto. Ante todo tu pueblo haré distinciones tales como nunca han sido hechas en todo el Tabel, y entre todas las naciones, y todo el pueblo entre el que te encuentras. Verá la obra de Hashem, que es imponente, que estoy a punto de hacer contigo. Cumple lo que te ordeno hoy. He aquí que expulsó delante de ti al Amorí, al Kenaní, al Jetei, al Perisí, al Jivei y al Jibusí. Ten cuidado de no establecer un pacto con el habitante de la tierra a la que vienes, para que no sea una trampa entre ustedes. Elohim prohíbe la idolatría. En cambio, romperás sus altares, destruirás sus columnas y talarás sus árboles consagrados. Pues no te mostrarás ante un Elohim extraño, pues el nombre mismo de Hashem es celoso. Él es un Elohim celoso. Para que no establezcas pacto con el habitante de la tierra y forniques tras sus dioses, sacrifiques para sus dioses, y él te invite y comas de lo que has sacrificado, y tomes a sus hijas para tus hijos, y sus hijas forniquen tras sus dioses, y tienten a tus hijos para que se descarríen tras sus dioses. No te harás dioses fundidos. Fiestas anuales. Observará la fiesta de las Masot durante el 7 Yimei. Comerás Matzot tal como te ordené, en el momento designado, en el mes primero de Abid. Pues el mes de Abid salieron de Mizraim. Todo primero de cada matriz es mío. Así como también cualquier animal de tu ganado que produzca un macho. El primer fruto de un buey o un carnero, el primer fruto de un burro, lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, lo desnucarás con el hacha. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, y no aparecerás ante mí con las manos vacías. Seis Yimei trabajarás, y el séptimo yom cesarás de sembrar y cosechar. Cesarás. Harás la fiesta de Shavuot
con la primera ofrenda de la cosecha de trigo. Y la fiesta de Sukkot será con el cambio de año. Tres veces por año, todos tus varones aparecerán ante Adonai Elohei de Israel, pues expulsaré a las naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera. Ningún varón deseará tú eres cuando subas a aparecer ante Ejie tu Elohei. Tres veces al año no sacrificarás la sangre de mi ofrenda en posesión del Ejen leudado, ni la ofrenda festiva de Pesach podrá quedar toda la noche hasta la mañana. Los primeros frutos de los que produzca tú eres, lo traerás a la vallit de Adonai, tu Elohei. No cocerás el cabrito en el sebo de su madre. Moshe y las tablas de la Torah. Adonai le dijo a Moshe: escribe estas devarim para ti, pues según estas devarim he establecido un pacto contigo y Israel. Él permaneció allí junto a Adonai durante la durante 40 yimei y 40 noches. Y no comió lején ni bebió agua, y él escribió sobre las tablas del pacto las Asheret de Barín. El rostro de Moshe radiante cuando Moshe descendió del monte de Sinaí con las dos tablas del Ledut en la mano. Moshe no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante cuando él le había hablado. Aarón y todos los Benei Israel vieron a Moshe, y he aquí que la piel de su rostro se había vuelto radiante, y temieron acercársele. Moshe los llamó, y a Aarón y a todos los líderes de la Kahal regresaron a él, y Moshe les habló. Después todos los Bene Israel se acercaron, y él les ordenó: en lo relativo a todo lo que Adonai le había hablado en el monte Sinaí, Moshe terminó de hablar con ellos y se colocó un masvet sobre el rostro cuando Moshe venía ante Adonai para hablar con él. Se quitaba el masvet hasta su partida. Entonces se iba y le relataba a los Bene Israel todo lo que se les había ordenado. Cuando los Bene Israel veían que el rostro de Moshe se había vuelto radiante, Moshe se colocaba nuevamente el masvet, la masvet, en el rostro, hasta que venía a hablar con él. Amén. Baruch atah Adonai noten hatora. Amén. Baruch Hashem. Bueno, Baruch Hashem, ya hemos leído la parasha. Continuamos con la haftara. Pedimos, por favor, al Moré Lenemann que tenga la bondad y nos lee la parasha, la haftara, perdón, que está ubicada en Yermillahu. Baru hatta Adonai noten hatara. Adonai llama a Yermillahu. La Dabar de Adonai vino a mí
antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado Nabi para las naciones. Yo le respondí, Hashem, Adonai, Elohim, soy muy nahar y no sé hablar. Pero Hashem me dijo, no digas, soy muy nahar, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma Hashem. Luego extendió Hashem la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis devarim, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La Dabar de Hashem vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Yirmiyahu? Veo una rama de Shaket, respondí. Has visto bien, dijo Hashem, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi Dabar. La Dabar de Hashem vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces Hashem me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma Hashem. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Yerushalayim. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Yehudá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quemado incienso a esos elilín y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordeno. Sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Es el... No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí le temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Yehudá, contra sus autoridades y sus cohanín, y contra Benay Adán del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma Hashem. Amén. Barú hatá Adonai noten hatara. Baruch Hashem, continuamos con la Besorah Hasidut. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, avinu malkeinu, Yahshua HaMashiach, dador de la Besorah Hasidut. Amén.
la tenemos aquí en la página 1511 de la nueva versión Torah original. La carta escrita de Shaliah Shaul a Titos, la segunda carta, el capítulo 2 y el texto 14 hasta el 26. La Davar de verdad. Permanece recomendándole esto a los Bnei Adán y ordena solamente ante Adonai y que no contiendan sobre expresiones. No lograrán nada edificante y es una catástrofe para los oyentes. Haz todo lo que puedas para presentarte a Elohim como alguien digno de aprobación, como un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque manejas sin titubeos la palabra de verdad. Más mantente alejado de habladurías malvadas, porque los que se dedican a esto solo llegan a ser hijos de Belial. Sus enseñanzas se carcoman, se carcomean a los Bnei Adán como gangrena, de los cuales son Ineos y Fileto. Ellos han errado del blanco en lo que a la verdad se refiere, diciendo que el despertar de los muertos ya se efectuó y están volcando la emuná de algunos. Adonai conoce a los suyos, que todos los que invocan pertenecen a Adonai, y que se aparte de hacer maldad. Dígale. En una casa grande hay ollas y platos, no todos de oro y plata, sino también de madera y barro. Esto es, algunos diseñados para el uso honroso y otros para uso deshonroso. Si una nefes se mantiene libre de profanación, será un utensilio para uso honroso para Adonai de la casa y listo para todo tipo de buen labor. Así que huye de las pasiones de la adolescencia, y aún los que invocan a Adonai con un levá puro, persigue la sedacá, la llenura de emuná, el ajavá y el shalom. Pero mantente alerta alejado de controversias ignorantes e estúpidas, sabiendo que engendran peleas. Y un siervo de Adonai no debe pelear,
Por el contrario, debe ser amable con todos, un buen sabio y sin rencor. Un buen sabio y sin rencor, cuando sea maltratado, también debe ser amable cuando corrige a sus oponentes, pues el ojín quizás pueda concederle la oportunidad de volverse de sus pecados y adquieran conciencia completa de la verdad. Entonces podrán darse cuenta que cayeron en una trampa de Hasatán y lograrán escapar. Por el momento, Hasatán los tiene prisionero y hace con ellos lo que quiera. Baruch Adonai Eloheinu Meleja Olam, Avinu Malkeinu, Yahshua HaMashiach, dador de la Torah, dador de la Haftarah, dador de la Besorah Hasidut. Toda Rabá Abacados, porque nos concedes este privilegio, Avinu Malkeinu, de poder leer tus dichos, leer tus encargos, Avinu Malkeinu, y así concedernos, Abba Kadosh, la vida olán a través de la obediencia a ellos y en la práctica. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amén. Toda Rabá al Abba Kadosh. Le pido el favor a mi hermano Shaliah que continúe. Bueno, vamos a continuar. La interferencia que ustedes escucharon es una emisora que quiere introducirse y los micrófonos abiertos hicieron de antenas. Entonces por eso se introdujo ese error allí. Bueno, vamos a alabar a Hashem. Es Shabbat. Sí, es Shabbat. Con alegría, con regocijo. Ay, 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 el aplauso para la pareja. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Hola, sí, hola, sí. Sonido, sonido. Hola, sí, sonido. Hola, yo. Hola, hola. Hay muchos hermanos últimamente conectados desde Bogotá y cada vez muestra la necesidad de levantar nuestra comunidad en Bogotá, de nuevamente estar en Bogotá. Esperamos que ayer nos dé la oportunidad de abrir una comunidad ya muy pronto. Por ahora esperamos que pase. Ahora esperamos que pase esta, como dijo el John, esta cuarentena, para ver cómo hacemos para que Hashem nos permita llegar a Bogotá. He visto últimamente muchos hermanos y desde Bogotá han adquirido muchas Torató de las nuestras, en muchas comunidades, muchos hermanos, y están anhelando esa quejilá allí en Bogotá. Es una necesidad de la Icoyiza abrir esa quejilá en Bogotá.
En Medellín también hay varios hermanos que anhelan esa comunidad en Medellín y estar allí conectados. Que Hashem sea concediéndonos ese privilegio de volver a abrir una quejilá en Bogotá. Pero que también nos dé el privilegio de tener unos buenos líderes dispuestos a entregar su vida por Mashiach en cualquier ciudad donde Hashem los llame. Ese es el asunto más importante, el líder. Una comunidad sin líder no se puede sostener. Debe haber un varón que la dirija. Vamos a alabar a Hashem, vamos a bendecir su nombre, a exaltar su presencia. Él es Kadosh, su Shem es Kadosh, Baruhu Avinu Malkeinu. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de la Jesedín de Elohim, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al Mizcán para ustedes. Perdona toda nuestra iniquidad y acepta lo bueno y deja que nuestros labios sustituyan a los becerros. Porque desde donde nace el sol y hasta donde se pone grande mi nombre entre las naciones, dice Adonai Sebaot. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de Yahshua sacrificio de alabanza, fruto de labios que confían su nombre. Porque desde donde nace el sol y hasta donde se pone grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Adonai Sebaot. Baruhu Avinu Malkeinu por tu gran Ahavá Yemet, porque nos concedes, Abba Kadosh, este privilegio de celebrar, alabar, bendecir y exaltar tu nombre. Que mis hermanos allí en la web también alaben tu nombre junto con nosotros, Abba Kadosh, y permítales, Avinu Malkeinu, que tu Ruaj HaKodesh fluya en sus vidas esta noche. Y que mañana se puedan conectar allí a Avinu Malkeinu a estudiar también tu Torah con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, y Mashiach. Aleluya. Usa nuestros labios y nuestra Neshamot. Amén. Pues aquí me quitan una canción tropical. A ver qué dicen ustedes. Salud, 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 salud
Shabbat Shalom. Que haya Shalom en el Shabbat. Esa es la consigna de la Torah. Que haya Shalom en Shabbat. Baruj Hu Avinu Malkeinu, porque tú nos permites a nosotros celebrar a Avinu Malkeinu y traer delante de ti, Abba Kadosh, nuestro Levavó, dispuesto para celebrar, para adorar y bendecir tu nombre. Tú eres Kadosh, tu Shen es Kadosh, Baruj Hu por siempre y para siempre. Aleluya. Tus Sukkim son sorprendentes, por eso los obedezco. La exposición de tus Devarim nos da claridad y da inteligencia al sencillo. Con gran ansia abro la boca porque deseo tus mandatos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu Torá no se obedece. Baruch Hashem. Cantarán porque el
David, David.
danzaba y alababa a Hashem con alegría. Y dice que mató a David, no solo a mí, sino a 10,000. Mientras que Shaul solo a 1,000, el pueblo se regocijaba con David. Siempre vivirás, yo soy bebé, ya mí.
toda materia. Sana a tu pueblo mientras te alabamos. Libéralo toda angustia y todo dolor, de toda enfermedad y dolencia y malestar. Libera a tu pueblo, Abino Maqueiro. Cantaré, cantaré,
Kadosh eres tú, nuestro Mashiach. Digno eres tú de alabanza y adoración. Eres digno de exaltación, mi Mashiach, Kadosh. Te alabamos y te bendecimos cada que tú nos permites abrir Malkeinu, acercarnos a tu Mizbeah, a tu Bashi. Allí celebraremos y cantaremos siempre. Allí, abrir Malkeinu, nos regocijaremos y estaremos alegres delante de ti. Besa Sombe Kolsinha, Barujú Yahshua HaMashiach por ello, porque tú eres Abino Malkeinu el que nos concede y nos enseña, Jabba Kadosh, nos llenas de alegría y de regocijo. Kadosh, Kadosh, Kadosh es tu Shem, alabado eres tú, aleluya. Tome asiento. Tome asiento. Y la parashá es una parashá muy contundente. Tome asiento. Baruch Hashem, porque nos permite celebrar en su presencia y estar allí. Esta noche la parashá tiene muchos temas de los cuales podíamos tratar toda la noche y sobraría espacio para el otro yom y así continuar, ya que es un tema muy especial. La Torá de Hashem nos muestra a nosotros como Hashem hablaba con Moshe, como Hashem instruía a Moshe. Y por eso Moshe fue inmortalizado en Israel hasta hoy. Siempre se hablará de Moshe, porque Mashiach dice, él habló de mí. Eso dice la escritura de que Mashiach nos dice a nosotros: si ustedes no le creen a Moshe, tampoco me creerán a mí, porque fue de mí que él habló. ¿Sí? Y cuando vemos a Moshe, un varón dulce, sincero, dice la escritura, manso, pero también vemos a un Moshe de guerra, valiente, fuerte, de carácter. Un Moshe que estaba allí aún para contradecir a Hashem. Miren, Hashem le dice a Moshe: Moshe, yo no puedo ir con ustedes. Si yo voy, los destruyo. Yo los puedo destruir a todos ustedes. Así que no me pidas que yo vaya junto con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde, terco, difícil de llevar. Son un pueblo que siempre están discutiendo contra Hashem. Están levantando su voz. Qué afortunados somos nosotros que podemos escuchar su voz, estudiar su Torá y mantenernos en ello sin cuestionar a Hashem. Alguien dijo que al papá no se lo cuestiona. Al papá se lo escucha, se baja la cabeza y se dice, sí, señor. Cuando usted cuestiona a su papá, tiene problema. Israel cuestionaba a Hashem y tenía problema.
A pesar que el nombre de Israel es eso. El nombre Israel significa el que contiende con Elohim. El que discute, pelea, el que se la pasa llevando la contraria a Elohim. Eso es Israel. Pero Hashem le dio ese nombre a la nación. Y después dice Hashem, ustedes son demasiado tercos, hola. O sea, el nombre los hizo tercos a ustedes. Hay muchas personas que el nombre no le hace daño. Tiene nombre de bobo y es inteligente. Pero hay quienes tienen nombre de bobo y son bobos. ¿Se acuerdan de Naval? Naval significa eso, bobo, tonto. Y era bobo. Era un tonto. Obraba de una manera estúpida. Ella, Judá Iscariot, el varón de Iscariot, era llamado a adorar a Hashem. El nombre de Yahudá, cuando dice Yahudá Iscariot, quiere decir Yahudá, el varón de Iscariot. El nombre decía que este varón de Iscariot estaba llamado a adorar a Hashem, pero no lo hacía. Es como cuando colgaron al Mashiach. Dice que habían dos ladrones más a su derecha y a su izquierda. Y antes de colgarlo a él, en la cárcel había un hombre malvado. Malvado, dañado, homicida. Tanto que José y Miriam pasaban con el niño cerca de la casa de este varón. Y apenas los vio, les cayó encima a robarle. Impresionante, ¿sí o no? Imagínese usted. ¿Y cuántos hombres han salido a hacer cosas malas? Pero ese hombre que pusieron a discutir con el Mashiach, le echaron suerte, le echaron goral, tenía un nombre muy hermoso, un hombre que no tenía por dónde, oiga, no tenía por dónde ser lo que él era, malo, asesino, revoltoso. Era un guerrillero, pero de esos malos, parecía de esos paracos, amado. ¿Ah? ¿Y sabe cómo era el nombre de él? Bar-Abá. Bar-Abá, que quiere decir hijo del padre. Hijo del padre. Y cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que ustedes suelte? ¿A quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Bar-Abá o a Yahshua Hasneri Mele Yahudí? Las dos palabras eran la misma para el mismo. Pero este hombre llevaba un nombre equivocado en su vida, Bar-Abá. El Bar-Abá que había allí delante era el hijo de Hashem, Yahshua HaMashiach. Pero miren, su nombre era el hijo del padre. Y así nosotros solemos tener nombres, ¿sí?, que a veces se vuelven pesados en la vida del ser humano y a veces determinan en la vida de él. A veces no hacen nada. No hacen nada porque tiene el nombre y no parece ser nada. Moshe venía de una generación llamada Israel que discutía con Hashem.
Y a Moshe lo vemos discutiendo con Hashem. Irás a una era donde fluye la leche y la miel, pero no subiré con ustedes, pues son un pueblo terco, un pueblo que siempre está contradiciendo, un pueblo que siempre está llevando la contraria. Si yo subo junto con ustedes, los mato. Yo digo, si Hashem hiciera presencia con toda su panía en este lugar, mata más de uno. Ya me hubiera fulminado. Porque la Torah dice, Hashem, si tú mirares a los pecados nuestros, ¿quién pudiera estar de pie delante de ti? Ya me hubiera fulminado. Cuando me pego mis rabietas, me enojo allá en mi casa, o me hacen enojar porque tanta cosa que se hace, yo digo, ay Hashem, si tú no fueras compasivo, definitivamente yo no podía estar delante de ti. ¿Quién está buscando aquí dentro un castillo perfecto? El John, que yo ya sea perfecto, oiga bien, el John, que yo ya sea perfecto, ustedes tendrán que sepultarme. Porque lo perfecto no puede vivir aquí dentro. Mashiach era un varón perfecto. Perfecto. Y no pudo vivir más de 50 años. Si Mashiach fuera sido un varón de pecado, hubiera muerto como David. Viejo, anciano. Sin fuerza. Ya que lo llevan para allá y para acá. Pero Mashiach no era un varón de pecado, no llegó sino a la mitad de la vida de un humano, a la mitad de la vida de un humano corriente, porque la perfección no le permitía vivir en este planeta. Este planeta fue dado a los que cometen pecado. ¿Está oyendo? Y el primero que pisó este planeta antes que nosotros era el dueño del pecado, el rey del pecado. Así que ese man pisó aquí la tierra y fue dejándola contaminada. Por donde él pasaba dejaba suciedad. Hachotén. Después vinimos nosotros aquí porque veníamos detrás del pecado que él había cometido. Entonces nosotros vinimos aquí, estacionamos en este planeta y seguimos pecando. Y Hachén cada vez que mira a un sadí, lo premia. Allí dice, el sadí es galardonado con la presencia de Hashem. ¿Qué hizo Israel para que Hashem diga no voy con ustedes? Muchas cosas. Ya estamos en el capítulo 33 de Shemot. Y hacia atrás miramos que adoraron un toro, que clamaban a cada rato, estaban provocando a Hashem. Decía, él nos ha dado maná, pero ¿nos podrá dar también carne? Y a cada rato Israel quería volverse para Mizraim. Y Hashem le decía a Moshe, ¿qué pasa esto, manes? Todos solamente piensan allá atrás. Como muchos de nosotros que pensamos, ay, como cuando yo tenía, antes sí me iba bien o yo. Yo antes, YouTube, casa, carro, beca y lo perdí todo. Y ahora espero que Hashem me lo dé y vive. Ay, no como antes. ¿Sí o qué? Deje ese pasado, deje ese antes, que ahora es otro tiempo. Ahora le tocó a usted este tiempo, este es el tiempo suyo. Miren que este es el siglo nuestro, un siglo que nos pusieron hasta bozal. ¿Sí o no? Ahora ya nadie conoce a nadie en la calle. Ahora todo, aún andando ahí cerca, no sabes quién es. Este es el siglo nuestro. Bueno, malo, es nuestro siglo. Y debemos recibirlo con alegría, con el sinjá, con esa risa que da el Shabbat.
Dicen, si yo voy con ustedes los consumo. El pueblo oyó esta mala, oiga, o el pueblo oyó esta mala noticia. Era una mala noticia. Y se apesadumbró y nadie se puso sus joyas. Cuando usted escucha una mala noticia de Hashem, quítese el reloj, quítese los aretes, quítese todo. Me acuerdo una vez que estaba en una fiesta en Samaniego y se levanta una hermana a profetizar y el pueblo estaba alegre, contento, danzando, los hermanos caídos en el suelo, llorando, llorando, tomados del ruá, estaban en el piso y eso, la gente gritaba y danzaban y adoraban, alababan a Hashem de una manera especial. Y la hermana se levanta y dice, Hashem dice que está enojado con ustedes. Y una niña, ¿cuántos años tenía? ¿Tres años? Una niña, una bebé, se va a la casa o del papá y le dice, ay papi, todo estaba bien en la fiesta. Todos estábamos contentos. Todos estábamos alabando, adorando a Hashem. Cuando se levanta la hermana a decir que Hashem estaba bravo con nosotros, todos quedamos llorando de tristeza. Se acabó el gozo. Una niña de 3 años. Impresionante, ¿no? Ahora, no es que Hashem estaba bravo con ellos porque él los tenía revolcando en el ruá. Era una presunción de la profeta decir esas cosas. No era correcto. Por eso Hashem toma la boca de la bebé de 3 años para decirle al papá el conflicto que hubo. De 3 años, una niña razonando de esa manera. Ay, yo no tiene que ponerle cuidado a la vida, ¿sí o no? Pero aquí ellos no estaban tomados del ruá, aquí no estaban en el suelo, aquí Israel no estaba fluyendo. Israel estaba escuchando. Hashem estaba hablando con Moshe. Dice que Moshe puso el azúcar allá lejito de Israel, del campamento, y cuando veían que pasaba Moshe, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Salía de su suca y se arrodillaba delante de Hashem. Se arrodillaba delante de Hashem. ¿Sí ve esa hermosura, hermano? Por eso es que aquí, no, cada que llegamos a celebrar el Shabbat, a celebrar su fiesta, nos arrodillamos delante de Hashem. Y el pueblo salía y se arrodillaba a adorar. Estaban escuchando a Hashem hablando con Moshe. El pueblo no estaba incluido, pero imagínense, el pueblo escuchaba a Hashem. La escritura dice que Hashem hablaba con Moshe cara a cara, cara a cara. O sea, Hashem estaba en la nube y Moshe estaba aquí al frente y Hashem le decía, Moshe, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y el pueblo estaba escuchando porque Hashem no le hablaba en secreto, no le hablaba al oído, no le hablaba al Levá, no, le hablaba era directo, así como ustedes me están escuchando. Y el pueblo estaba escuchando la conversación, porque Moshe estaba ya cerca del Aarón, pero Hashem estaba arriba en la nube. Y ellos escucharon esa mala noticia. Usted es un pueblo terco. Y el pueblo oyó esta mala noticia y se apesadumbró. Y nadie se puso sus joyas. Quitaron todas esas joyas. Dijeron, ¿esto para qué si Hashem no va con nosotros? Mire, las riquezas para qué si no está Hashem allí. Las riquezas son bonitas, pero que esté Hashem allí.
hay alegría, regocijo, hay llenura, hay saciedad. Usted lo tiene todo. Pero si Hashem está allí. El pueblo que dijo, no, señor, si Hashem no está con nosotros y no va a ir con, si él no va a ir con nosotros, se va para el Shamayín y no va a bajar para estar cerca de nosotros, ¿para qué todo esto que tenemos? ¿Para qué? Se lo quitaron. Hashem le dijo a Moshe, dile a los Bene Israel, son un pueblo terco. Ellos ya lo estaban escuchando. Ya lo estaban escuchando. Es como cuando usted se mete, pone a hablar por allá atrás, hablar de mal de alguien, y ese alguien llega cerca y está escuchando todo. Y después que escucha se hace loco, como que no ha escuchado nada. Y usted sale de allá y parece que no ha escuchado nada. Fresco. Ya escuchó. Son un pueblo terco. Si yo haciendo entre ustedes, puedo aniquilarlos en un solo instante. Y ahora quítate las joyas y yo sabré qué te haré. Quítate las joyas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted no es un pueblo terco, no se quite sus joyas. No, no se quite sus joyas, póngasela. Si usted es un pueblo que alaba a Hashem y persevera en él, póngase sus joyas. Pero si no, porque Mashiach, Shaul, siervo de Mashiach, en Epsilin, mire lo que dice. Hashem se está buscando una novia ataviada, ¿sí o no? Una quejilá ataviada como una novia para su esposo. Ataviada. ¿Qué pasa cuando la novia viene acercándose al altar? Tiene que venir ataviada. Lo que pasa es que aquí, como nosotros no tenemos plata, las hermanas vienen embambadas. ¿Sí o no? No vienen ataviadas, vienen embambadas, o sea, pura bamba. Por Discovery me vi yo el matrimonio de un judío, $3,000,000. Un vestido de $300,000 solo para salir de la fiesta. Para salir de la fiesta. Un vestido de $600,000 para entrar a la jupa. ¿No? Y el plato de comida del novio era en oro. El plato. Y la comida era un plato exótico que costaba como $20,000. Oiga, eso era una cosa extravagante. La novia súper embambada, no embambada, no, llena de oro. Llena de oro. Usted mira el Nisuin de una, hay una de las comunidades en Israel, que eso es impresionante cómo visten a la novia. Toda la familia agarra las joyas que tiene escondida. Y toda la familia va y le pone todas esas joyas a esa mujer. Así que eso va cargada de oro. El problema de nosotros es que hoy, si se casan nuestras hijas, la embambamos. Eso llevamos toda la bamba que tiene la señora. Imitación de plata, imitación de oro, oro golf, ¿no? Fantasía, bronce, cobre. Cobre brillado para que aparezca oro. Que apenas le cae agua se pone amarillo, rucio, verde. Y los Benei de Israel fueron desprovistos de sus joyas desde el monte Joré. Desde el monte Joré. Y Hashem le dice a Moshe, Moshe, yo voy contigo.
pero cerca a este pueblo no me invita a que vaya porque los mato. Yo contigo sí, ven. Ven, Moshe. Sube a mi presencia, quiero estar contigo. Con Moshe. Moshe subió a la presencia de Hashem, llevando nuevamente las tablas para que Hashem vuelva a escribir la Torá. Y mientras Hashem estaba escribiendo la Torá, Moshe se estaba convirtiendo en una lámpara. Cuando Moshe salió de la presencia de Hashem, no se dio de cuenta de que iba radiante como una lámpara. Pero era pura la cabó de Hashem, que cuando veía, cuando esa cabó se acercaba a los paganos israelí, los mataba. Y Moshe iba caminando entre los paganos israelí, como Keifa entre la multitud. Mire, mire las dos posiciones. Moshe caminaba entre los paganos y Keifa caminaba entre la multitud. Moshe caminaba entre los paganos y la fuerza del Ruaj HaKodesh que había en él era tan grande que los paganos iban cayendo a su lado, pero muerto. ¡Pum! ¡Pum! Muertos. Keifa caminaba entre la multitud y los enfermos se iban levantando. ¿Sí? Mire la diferencia de estar en el desierto con la diferencia de estar en Jerusalén con Mashiach. En el desierto la cabo de Hashem no sanaba a nadie, mataba al pagano. Después de la muerte del Mashiach, la cabo de Hashem no los mataba, los sanaba. Y al que estaba muerto lo levantaba. O sea, cambió absolutamente todo. De muerte a vida. Allí se cumplió lo que dice la Torah. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en su manera mucho más abundante de lo que ustedes conocen. ¿Mm? Moshe los mataba. Keifa los levantaba. Si Keifa hacía eso, ¿qué pasaba con Yohanan? ¿Qué pasaba con Matillahu? ¿Qué pasaba con Halfai? ¿Con Naftali? ¿Qué pasaba con todos ellos? ¿Con Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Natanael? ¿Qué pasaba con estos? Un varón que Mashiach dijo: yo te conozco a ti cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Y él dijo: ¿cómo así? ¿Cómo que usted me conoce debajo del árbol? Si yo te vi, allí estabas en el árbol. Y tú eres un verdadero israelí, un varón en el cual no hay engaño. Oiga bien, ¿ustedes se acuerdan quién era? ¿Eh? Natanael, ¿verdad? Oiga, ¿se imaginan si Keifa no superó a este varón? Este varón en el cual no hay engaño. Keifa dijo: maldita sea que yo no conozco a Yeshua. Y el otro, ¿qué dijo Mashiach? En él no hay engaño. Este es un verdadero israelí. ¿Se imaginan si con Keifa, que había negado al Mashiach, caminaba por entre la multitud y eran sanos, cómo sería con este? ¿Ah? Que no había engaño. No todo está escrito, no todo lo tenemos aquí escrito. No todo lo que pasó lo tenemos aquí escrito. Porque si lo tuviéramos escrito, sabíamos qué pasó con Natanael después. Tengo un sefer, algunos
No les gusta oír de que yo hable de estos sefiró, pero es que eso es parte de lo que ellos hicieron, de la vida de ellos. Tengo un sefer donde dice que Yohanan, Mashiach lo llevó a la cueva de Pasmos y lo mantuvo en esa cueva y no lo dejaba salir de allá, y él permanecía en oración y ayuno, en oración y ayuno. Era un varón que no comía. Pero la comunidad Meshihí, y en especial los otros Shelihim, cuando tenían inconvenientes que no sabían cómo solucionar esos problemas, decían: Mashiach, mándanos a Yohanan que nos revele qué podemos hacer. Y Yohanan aparecía allí. Salía de la isla de Patmos y llegaba donde ellos estaban. Donde ellos estaban. No importaba si tenían que pasar el Mediterráneo o no. Él llegaba así, ahí, pra. Y decía: Mashiach me ha enviado a ustedes. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Una vez que se solucionaban las cosas, Yohanan era otra vez llevado a su lugar. ¿Ustedes se imaginan la grandeza de estos varones? Ese Yohanan, ¿ustedes creen que Yohanan está muerto? No, ese Yohanan está ya metido en esa cueva. Hashem lo tiene allá, y cada vez que él quiere hacer cosas grandes lo saca de allá. Shaul dijo que muchos de ellos no iban a morir. Shaul dice allá en 1 de Timoteo capítulo 2, dice: yo ya peleé la batalla, yo ya acabé la carrera, a mí no me queda sino salir. Pero por ustedes no sé si qué quiero. ¿Sí? Él esperaba morir. No se habla nada todavía de la muerte de él. Hasta que no encuentre yo un sefer que diga que murió Shaul, no digo que está muerto. Porque Shaul dijo: muchos de los que estamos aquí no moriremos hasta que regrese el Mashiach. ¿Mm? ¿Cómo la ve? ¿Cómo le queda el ojo? Sabroso, ¿sí o qué? Sabroso. Sabroso. Esto es rico. Cuando Moshe llegaba a la ojelá, descendía una columna de nube y se colocaba a la entrada de la ojel Moé y hablaba con Moshe. Y Hashem no quiso ir con Israel porque lo iba a matar. Mire que Israel llevaba muñeco, ídolos, escondidos. Y escondidos de Moshe adoraban sus ídolos en las casas. Esteban fue apedreado porque le dijo la verdad a Israel. Ustedes llevaban la estrella de Renfán, ustedes llevaban a Molé, ustedes llevaban a sus ídolos y los adoraban allá en el desierto. Por eso eran tercos. Porque cuando tú no quieres cambiar y tu ídolo va todavía allá adentro, ese man no te deja. Y cada vez que tú sales de la presencia de Moshe, te vas a adorar tu imagen. Sí. Por eso Mahashem dijo: yo voy, los mato. Si yo voy, los mato. Entonces él les dijo, entonces Moshe intercedió por Israel y le dijo: por favor, Hashem, sigue con nosotros. Moshe le dijo: Hashem, y si tú no vas con nosotros, ¿para qué nos sacas de acá? Déjanos en este desierto, aquí que muramos. Porque, ¿qué? ¿Qué bendición tiene que nosotros vayamos si tú no vas con nosotros? Y Hashem le dijo: bueno, está bien, yo no voy a ir, pero le voy a mandar mi mensajero. Le voy a mandar mi malaj para que vaya delante de ustedes. No le sean rebelde, porque él no perdonará su rebelión. Ustedes se rebelan contra él y él los va a matar. Claro, de ahí para adelante, cada vez que rebelaban,
se morían todos los revelados. Todos los revelados. ¿Sabe cuándo Moshe se convirtió en una lámpara? Cuando Hashem le prometió a Moshe que se iba a mostrar a sí mismo. Pero Hashem le dijo a Moshe: Moshe, humano, no me puede ver y quedar vivo para contarlo. Pero te voy a permitir que veas mis espaldas. Y yo pasaré y pondré mi mano y te cubriré para no matarte. Porque si mi espalda pasa, todo mi bien pasa y tú me ves, te mueres. Entonces yo pondré mi mano aquí y pasaré. Y cuando haya pasado, tú vas a ver solo mis espaldas. Cuando Hashem pasó y Moshe miró, se hizo inmortal. Allí fue cuando se convirtió en una lámpara. Allí fue porque vio la presencia de Hashem en sus espaldas. ¿Sí ve? Y de allí para adelante fue terrible. Dice un sefer que cuando Moshe iba a morir, Hashem mandó a la muerte para que traiga a Moshe al Chamayín, muerto. Para que lo traiga muerto. Entonces, la muerte fue a traer a Moshe. Y la muerte llegó cerca de Moshe y le dice: Moshe, vengo a traerte. Hashem me ha dicho que te lleve. La muerte, ¿no? Y Moshe queda viendo a la muerte y le dice: tú también quieres ser derrotada. Tú no sabes cuántos reyes he derrotado. Mira, he derrotado a Amalé, a los reyes Amorí, Perisí, a los Gesirín, a Hesbón, al rey de Bashán, a Abimelé, y a cuántos más he matado. Y tú vienes a mí que me vas a llevar. Dice que sacó la vara y la golpeó y se fue la muerte llorando. Llegó donde Hashem y le dijo: Hashem, Moshe no quiere venir. Me golpeó y vengo aquí todo dolorido. Entonces Hashem le dice a la muerte: está bien, no lo vayas a traer tú. Entonces Hashem mandó a Hazotén, a Hasatán. Hasatán, ve a traerme a Moshe. Y Hasatán llega contento. Ay, porque ese sí le gusta matar, ¿o yo? Cuando la muerte viene, cualquier ministro del Mashiach que esté lleno del Ruach HaKodesh puede replegar a la muerte y decirle: ahora no. Cuando estaba muriendo Yosef, la Mashiach estaba en la cabecera de Yosef y la muerte estaba a las 12 del Yom allá arriba, y quería bajar para llevarse a Yosef, y la muerte quería, hacía visaje por donde me le meto, pero ahí está el rey de la vida. Y la muerte salía por un lado, entraba por el otro, hasta que Mashiach le dice: muerte, baja ya lo tuyo, llévatelo. A la muerte se la puede replegar, pero a este man deja a Satán. Ese man no viene solo, ese man viene con sus legiones a llevarlo, man. Y se vino a Satán a llevarse a Moshe. Y llega Moshe, a Satán, y le dice: Moshe,
Hashem me mandó a llevarte. A mí, no, él te mandó para que te derrote, porque tú eres el último que me falta de derrotar. Mira, yo he derrotado a los reyes, a todos los reyes que en Aní, he derrotado esto y esto y esto y esto, y derroté a la muerte y me faltas tú. Sacó su bastón y ¡pum! Y se fue a Satán. Por eso, a Satán no le gusta cuando se enseña de Moshe. Le cae mal. Le dio mucha garroteada. Pero era tiempo de morir. Dice que Moshe, el yom que Hashem le dijo a Moshe, hoy te vas a encontrar con tu pueblo, hoy te vas a reunir con tus padres, hoy vas a morir. Moshe salió contento, alegrísimo de encontrarse con Hashem, tan contento que de 3 millas, oiga, de 3 millas antes de llegar al monte, avirando donde iba a morir, pegó el brinco y llegó allá arriba, al monte, de la alegría que ya iba a morir. Que Hashem ya se iba a encontrar con Hashem allá permanentemente. El hombre quería estar allá arriba, pero él no quería morir por mano de ningún malach o roa que fuera representante del pecado. La muerte es representante del pecado y a Satán es representante del pecado. Así que dice la escritura, que esta escritura que narra esa historia, dice que Hashem bajó, mandó a Mijael, al Malá Mijael, y el Malá Mijael vaya y le dice, Moshe, Hashem le dijo a Mijael, Mijael, vaya y me trae a Moshe. Le dije, ay, Hashem, papito lindo, usted es el amo y dueño de todo el universo. ¿Quién se podrá oponer a su dabar? ¿Quién podrá decir y contradecir su orden? Pero por favor, usted que es el dueño del chamayín, no me cuente como pecado lo que les voy a decir. Pero por favor, no me diga, no me ordene ir a traer a Moshe. Usted me puso a cuidar a Moshe desde antes de nacer. Y Hashem, yo no me siento con capacidad de ir a traer a un varón tan amado por su reino. Y le hizo recuento. Usted me puso para que lo vigile cuando nació. Lo protegí 3 meses en su suca. Me dijo que no me separara de él para nada. Y cuando su madre lo puso en la arquilla, yo lo llevé en mis manos y lo pasé cerca de la hija del faraón para que ella lo viera. Y tomé levad de la hija de faraón, cegué el odio a los hebreos y la puse a cuidar de él. Y yo estaba allí. Y cuando él tenía 3 años, yo estaba allí cuando Bilaán mandó a matarlo porque él había quitado la corona del rey de su cabeza. Y yo estuve allí para cambiar el juicio y lo salvé. Yo mismo lo saqué de mi rayín y lo llevé hasta la tierra de Cus. Y de Cus lo saqué y lo llevé a Midian. Lo mantuve en Midian 10 años y lo llevé y lo traje hasta aquí. Ahora he estado con él todo este tiempo en el desierto. Papito, y usted me pide a mí que lo lleve. Ay, por favor. Oye, Hashem le dice a Mijael, está bien, Mijael, está bien. Voy yo mismo. Y Hashem llega allá y lo encuentra a Moshe adorando a Hashem, leyendo Torah. Y Hashem le dice, Moshe, ¿qué haces? Estoy adorando al rey, al Melech de Melejín. Y Hashem le dice, Moshe, es hora de irte conmigo.
pero no puedes irte vivo. Tienes que morir. Y dice que Moshe se acostó a los pies de Hamashiach, se acostó para recibir la muerte, pero la muerte no podía llegar. Así que Hashem, que le había dicho a Moshe en una ocasión, Moshe, dile a Israel que por favor vayan y pidan todo lo que tiene Mirrayim, ¿se acuerdan? Hashem se agacha y toma la nefes de Moshe con su boca. ¿Ustedes saben quién es el que está allá arriba? Por eso que dijo el Mashiach, yo no los voy a juzgar a ustedes. Yo no los voy a condenar a ustedes. Es Moshe. Ese mismo, con el mismo que ustedes han costado, es el que va a estar allá de juez. ¡De juez! ¿Está oyendo? Yohanan 5:45 al 47. Es Moshe, ese mismo, con el mismo que ustedes han contado. Él lo juzgará a ustedes. Él va a estar allí. Él es el juez allá arriba. Yo no lo voy a juzgar. Mashiach no va a ser juez de nosotros. Es ese Moshe, porque ese Moshe ahora está en la boca de Hashem. ¿Se imagina usted eso? Despreciar a Moshe, hablar mal de Moshe, decir cosas insulsas contra Moshe, es matarse. Es matarse, porque la muerte que no pudo hacerle nada a Moshe, sí te puede hacer a ti lo que ella quiera. A Satán, que no lo pudo tocar, sí te puede destruir. Y lo hará por venganza a favor de Moshe. Por eso, mis hermanos, es una mala noticia cuando usted oiga que Hashem está. Pero ahora Mashiach dice, ¿sabe qué dice Yohanan? Primera Yohanan capítulo 3. Hashem es Ahavá. ¿Sí o qué? Hashem es Ahavá. Y él considera a los humanos por su Ahavá. El hijo de Hashem no peca. El hijo de Hasatán peca. Entonces tiene que ponerse cuidado. ¿Está oyendo? El hijo de Hashem no peca. El hijo de Hasatán peca. Porque Hashem no puede pecar. Ahora con el Mashiach, él nos perdona. Aquí nos perdona. Imagínense, nos saca de esa calidad de vida inmunda que hemos llevado. Nos perdona toda clase de pecados que hayamos hecho. Bueno, ese, con la excepción de el homosexualismo y la prostitución, que son los únicos dos pecados que él no quiso perdonar. Porque el hombre y la mujer violaron su miscán. Una mujer prostituta es como cuando Israel se contaminó y dejó que los paganos entren hasta el altar de Hashem. ¿Sí ve? Y un varón homosexual violó completamente su miscán y la vida kadosh que llevaba se profanó, que lo único que dice la Torah, que cuando el altar de Hashem es profanado, hay que sacarlo del campamento y llevarlo a un lugar y dejarlo allá tirado. O sea, ese altar de Hashem que se dañó, hay que tirarlo lejos. ¿A dónde lo tira? A Dudael. ¿Quién es Dudael? El lugar de tormento. No se haga terco. Moshe siguió hablándole a Hashem y le dijo, Hashem, pero ¿qué hacemos nosotros si tú no vas? Y Moshe tuvo que, Hashem le tuvo que poner un malá allí para que lo cuide, para que cuide a Israel. Y cada vez que hay un sadí en la tierra,
Mijael viene a cuidar a ese tzadik porque es parte del compromiso de Hashem con Israel. Hashem hizo un pacto con Israel, un pacto. Y él les dijo, hoy voy a hacer un pacto con ustedes, un brit. Hoy hago un brit con ustedes. Que yo seré para ustedes su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Por eso es que nos dice a nosotros en el Shabbat, no quiten la sal del brit de tu Elohim. Esta sal, ¿qué tiene que ver la sal? Pero la sal en la ofrenda, en la corbán de lehén, es el pacto de Elohim. Cada vez que nosotros comemos un lehén con esta sal, lo que hacemos es recordar el brit que Hashem hizo con Israel. Y ese es su brit. Él hizo su brit con Israel. Y Hashem le dijo por la intercesión de Moshe, porque Moshe también empezó a altercarle, he aquí que establezco un pacto, un brit. Ante todo tu pueblo haré distinciones tales como nunca han sido hechas en todo el Tabel y entre todas las naciones. Y todo pueblo entre el que te encuentras verá la obra de Adonai, que es imponente, que estoy a punto de hacer contigo. Yo haré ese pacto y haré distinción entre ustedes. Distinción. Se verán las obras de Hashem. Las obras de Hashem. Él ha hecho distinción con nosotros. Con esta quejilá ha hecho distinción. ¿Cuánto lo creen? Él ha hecho distinción. ¿Ustedes creen que si Hashem no hubiera hecho distinción con nosotros, estuviéramos esta noche aquí? ¿Ustedes estuvieran aquí? Eso sí, lo dudo yo. Lo dudo. Anoche tuvimos una reunión con 35 líderes mesiánicos de Colombia. Por Zoom. Están tan preocupados por abrir la quejila, que les abran la quejila. Nosotros ya no nos preocupamos por eso. Nosotros no estamos preocupados por eso. Porque el que quiere adorar a Hashem, la quejila siempre ha estado abierta. Siempre. Aquí se cerró por orden de Hashem. Ni entra ni sale absolutamente nadie. Solamente la Zoilita dijo, ve, yo sí me quedo adentro yo. Esa sí se quedó adentro. Y no se fue de aquí. Y le dice a mis hijos, ve, yo ya estoy adoptada por el Shalía. Yo ya estoy adoptada. ¿Qué adoptada? ¿Y dónde está la carta, ve? El documento. ¿Quién hizo el documento? ¿El Ancísar o qué? Lo tiene Hashem. Hashem ha hecho distinción con nosotros. Pero Baruch Hashem, que él ha hecho la distinción con Licoyesa. Mire, en Samaniego
La iglesia pentecostal, los que han ido a Samaniego saben que la iglesia pentecostal está allá bajito, ¿sí o no? Y comenzaron la cuarentena y ellos dijeron, nosotros íbamos a seguir congregándonos porque nosotros Jesucristo nos cuida y que yo no sé qué, no sé cuándo, cuando estaban ahí adorando, fueron y pin, lo sellaron la iglesia. Los sacaron, los multaron y los sellaron. Y nosotros estábamos allá arribita, alabando a Hachén con todas las ganas y no escucharon nada. ¿Ah? Hombre, ¿ha hecho distinción Hachén con nosotros? Miren. ¿Sí? Él hace distinción entre nosotros y los demás pueblos. Es la única manera de nosotros saber que somos diferentes. ¿Amén? Eso es. Cumple lo que te ordeno hoy. He aquí que expulso delante de ti al Amorí, al Kenaní, al Jetei, al Perisí, al Jibei, al Yabusí y al Abusivo también. A ustedes no los tocarán. Baruch Hashem por eso. ¿Cuántos lo creen? Baruch Hashem. Ya pasando a otro lado. Anoche estuvimos en esta reunión. Es que el Ministerio del Interior encuentra que hay una comunidad mesiánica en Colombia, pero no está representada en nada. Entonces, han llamado a uno de los líderes mesiánicos que más conocen, que está allí cerca, y le han llamado la atención, le han dicho que vaya a las mesas de diálogo de la cuarentena y de todo eso para trabajar, pero que necesitan la representación de la comunidad mesiánica en Colombia. Y entonces este varón dice que él fue la primera vez, pero la segunda vez dice, ¿yo a quién voy a representar? ¿En nombre de quién voy a hablar si no sé cuál es el pueblo que voy a representar? Entonces él fue el que nos llamó para que hiciéramos parte de esa mesa. Y estuvimos 35 líderes, algunos pastores mesiánicos, rabinos mesiánicos, líderes mesiánicos, bueno, de todo. Y estuvimos allí hablando como 3 horas en Zoom para hacer una federación de mesiánicos en Colombia, para asentar nuestra posición que no somos evangélicos, que no somos católicos, que el Estado le toca ahora sentarse con nosotros también a hablar de tú a tú como lo hace con la Iglesia Católica. Entonces, se va a hacer precisamente eso. Y para eso fue que nos reunieron anoche. Pero, imagínense, 35. Y eso que los 35 que habíamos eran solamente casi los conocidos de este varón, de Raúl Rubio. Y éramos 35 que teníamos un buen vocabulario, No escuché a ninguno ahí que hablara de Yahweh. Todos hablaban de Adonai Hashem. Y nos pareció bueno y estamos entonces para crear esa federación de mesiánicos en Colombia. Eso no tiene que ver nada con doctrina en cuanto a que nos vamos a reunir para establecer doctrina. No, eso es para ir al Estado, para presentarnos ante el Estado de Colombia para reclamar nuestros derechos. Ustedes saben que a nosotros nos ha tocado para reclamar muchos derechos
afiliarnos a la, al SEDECOL para poder tener el derecho de los permisos de trabajo, de estudio y de muchas otras cosas que nos ha tocado y que hemos utilizado por el concordato. Por el concordato yo puedo hacer matrimonio sin necesidad de ir a la notaría. Yo lo puedo hacer. Pero ahora ya no queremos, ya con esto ya se puede entrar en el concordato sin necesidad de estar ya a través de esto de SEDECOL. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo les decía anoche, eso está bueno y qué bueno que Hachem te ponga a hacer esto y Hachem permita que esto avance. Porque cuando yo llegué a Cali, yo les decía anoche, cuando yo llegué a Cali, y yo quise unir a los mesiánicos, y el primer día asistieron 12 morín, 12 líderes mesiánicos a la primera reunión. Y dije, ve, esto está bueno. Cuando uno de los líderes que estábamos allí dijo, el varón Pedro, Hashem lo ha utilizado para que haga una traducción de la Torah, y ahí tenemos la Torah para que los mesiánicos nos dirijamos por esa edición. A la otra reunión llegaron 7. Y a la otra reunión llegaron 1. Ya nadie quiso estar allí, nadie. Esperamos que esta vez vean el valor y la necesidad de reunirnos como Mechijí para ir al Estado y decirle, mire, nosotros necesitamos esto. Él decía que cuando estemos, que como federación tenemos el privilegio que ahorita tiene la iglesia adventista, de que el Estado le ha dado terrenos para construir, porque hay unas leyes que precisamente beneficia en eso, que así como le ha dado tierras a la iglesia católica, ahora también tiene que hacerlo con los otros. Bueno, así que mis hermanos, vamos a ver hasta dónde llega esto. Si Hashem quiere que esto se haga, pues se hará. Y se hará. Yo les dije, pues si Hashem quiere que lo haga, que esto se haga, se hará. Y si Hashem quiere que yo esté en la junta directiva, también estaré, les dije yo anoche. También estaré. Pues de allá, Pastor Rubio empezó a alabarnos a nosotros por lo de la Torá. Empezó a hacerme una presentación. El varón ha hecho una edición de la Torá hace mucho tiempo. El Eterno lo ha usado para eso. Y ahí ha estado. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos hacer las cosas. Pero eso sí es bueno, que la comunidad Mechijí se identifique como lo que es. Así como los católicos, los evangélicos, nosotros también. Y dice que hay un movimiento palestino que se ha levantado aquí en Colombia y el Estado lo está protegiendo. Por eso es que aquí todos quieren hablar de Palestina y nadie de Israel. Necesitamos hacernos sentir en Colombia y necesitamos que cada vez que haya un problema con Israel, mandar cartas, documentos de que aquí en Colombia también hay un grupo de israelí que aman a Israel desde acá. Ajá. Hoy estaba por allí el rabino Cosme, de allá de Bogotá, felicitando al grupo de mesiánicos que se reúnen. Ahora buena, estaremos allí para ayudarlos, nosotros y Israel. Eso estaba diciendo ahorita en un video que mandó el rabino. Todas las cosas a su tiempo, ¿sí o no? Y Hashem solito abre sus puertas. Nosotros solamente tenemos que caminar para entrar en ellas. Eso es. Eso fue lo que pasó anoche. Estuvimos allí
y Hashem permita que todo esto se haga. Eso es. Así que mis hermanos, ya para terminar, manténganse firme, pero no busque perfección en ninguno, busque perfección en usted. En usted. Si Moshe hubiera buscado perfección en Israel, lo deja que Hashem lo mate. ¿Está oyendo? Si Moshe hubiera buscado esa perfección, deja que Hashem mate a Israel. Pero Moshe sabía que es muy difícil ser perfecto en esta tierra, y más bien fue donde Hashem le dijo: no lo mate, no le haga nada, más bien máteme a mí y deja este pueblo quieto. Usted sígalo llevando hasta entrarlo a la eres prometida. Póngase de pie. Barujú, Abir Malkeinu, por tu gran ajabá, por tu bondad. Abinu Shebashamay y Kadash Shemeja, Tabo Malkuteja, y hacer resonja que Mobashamay en Kembaares, Ed Lehen Hukeinu, Uslalanu, Ejoboteinu, Kacher Salano Gangananu Lehayabeinu, Bealtivieinu Lideini Sayo, Ki Inhalseinu Minhara, Ki Leha Hamalaja, Beha Geburá, Beha Tiferela, Olmei, Olamin, Amén. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Jinlo, Leolam Bae. Barehu et Adonai Hamebora. Baruch hat Adonai noten hatora. Kavod hatora. Kavod hatora. Kavod hatora. Baruchu Avinu Malkeinu, alabamos y exaltamos tu Shen Abacados. Tú eres digno de honra, alabanza y adoración. Eres digno de exaltación, Abino Malkeinu, y te alabamos, mi Mashiach, porque tú eres Kadosh y no hay otro como tú. Abino Malkeinu, haga que su Ruach HaKodesh nos mantenga en Kedushá y que podamos vivir una vida, Abino Malkeinu, en intimidad con usted. Una vida para usted y por usted y para usted. Que solamente usted sea el beneficiado de nuestra vida y los seres humanos alcancen, Abino Malkeinu, ese coletazo de esa bendición que usted nos da. Porque usted nos quiere, usted quiere, Abino Malkeinu, que todos nosotros seamos Kadosh y que caminemos siempre a la perfección hasta el momento en que usted nos tenga que llamar. Guárdenos y protege, protege a la Icoyiza, protege a los Morín, protégenos a todos, Abino Malkeinu, que nos permanecemos contradiciendo tu Dabar, contradiciendo tus caminos, Abino Malkeinu, cuestionando tus caminos. Protégenos y ayúdanos, Abino Malkeinu, no dejes que nos caiga ceguera, que la ceguera se levante de aquellos, Abino Malkeinu, que un día renegaron, pero que no. De pronto no lo hicieron con conciencia plena de lo que estaban haciendo. No meditaron, ni siquiera lo pensaron. Pero le pido a Abino Malkeinu que los que estamos aquí no nos deje llegar a esa ceguera. No nos deje renegar ni decir cosas que vayan a llevarnos a la ceguera. Al contrario, Abino Malkeinu, manténganos siempre con temor y temblor hacia su reino. Que podamos vivir una vida de plenitud y de kedushá. Usted es Kadosh, Ushen es Kadosh, alabado es su nombre. Barujú, Barujú, Hakadosh Beshen. Guárdanos y llévanos en Shalom. Yeshimeja Elohim que Efraín Bejimanashe. Yeshimeja Elohim que Sarah Be Miriam. Yevarejeja Adonai Bejimereja. Yaer Adonai Palialeja Bijuneja. Yisa Adonai Palialeja Beyaseleja Shalom. Mesamuel Shemial Bene Israel Baania Barejen. Barejú et Adonai Yasuah Mashiach Hanasri. Kavod HaTorah, Kavod HaTorah, Kavod HaTorah. Anadonai Hoshiana, Anadonai Hoshiana, Anadonai Haslihana, Anadonai Haslihana. Amén. Shabbat Shalom, Laila Tov.
Los que no han comido lején pueden comer. Mañana a las 2 de la tarde tenemos presentación. Tenemos presentación de una bebé. Mañana a las 2 de la tarde. ¿Listo? Saludes a mi hermana Mayer Weber desde Venezuela. Perdón, desde Guajira, Maicao Guajira. Mano López, Héctor López desde Medellín. Ivonne Rosasco desde Tumaco. Giovanni Naranjo desde Cali. Oscar Benavides. Weber desde Maicao. Claribel desde Pasto. Andrés Flores desde Bogotá. Y todos los que están allí en Medellín, en Cartagena, en Santa Marta, allá en Bolívar, en el Banco Magdalena, a Alfonso Flores, allá en Bolívar, en el Banco Magdalena, que está sentado en ese banco, ¿no? Y no se quiere levantar de ese banco, está sentado en el banco. A mis hermanos en Bogotá, en Medellín y en todas las otras ciudades, allá en Ipial, en Pasto, en Samaniego, en Tumaco, allá en Chile, en Ecuador, allí en Quito, allí en Guayaquil, en España, allá en España, a los hermanos en España, a los hermanos allá en Francia y en muchos otros lugares y naciones, que Hashem me los bendiga, me los guarde, me los ayude y me les dé grandes bendiciones en este Shabbat. Y mañana los espero a las 2 de la tarde. El hermano Nelson Dorado desde Santander de Quilichao. Darío Álvarez de Cerrito Valle. Que Hashem los bendiga a todos ustedes. Que Hashem los bendiga a todos.